separar el quiénes son los personajes, inicialmente, en la síntesis de la trama o del argumento, y el desenlace. Entonces después ellos escriben el texto respetando más o menos la estructura que tienen, que han prediseñado, digamos. Yo soy de la Universidad Arci de segundo año ya. ¿De segundo también? ¿Pues de profesor? Sí. ¿También de segundo? No, sí, somos todos somos de segundo. Somos de segundo. Está haciendo práctica en séptimo. Somos siete, creo. El Miguel es el profesor más pesado para dirigir práctica, ¿o no? El director dice que soy el más pesado, pero por los kilos. Sí, por kilo. Así sola, ordenado, ordenado. No, José. Entre. De primera vimos la obra, ¿ya? Y en base a eso empezamos a trabajar con conocimientos previos, ya sea del panadero, del diablo. Bueno, hemos tenido tres sesiones de trabajo con ellos. La mayoría ha sido más que ya fueron muchas de planificación, más de planificación. Tenemos planificado ya en realidad el año de aquí a noviembre. Una cuestión impresionante, todo se iba modificando en realidad clase a clase, pues no resultó nada, como que, o sea, muchas veces sí, la mayoría de las cosas sí resultaron. Bueno, estoy más confundido cada vez, pero... Porque lo sacas del cuaderno, lo sacas de la rutina diaria, ver una obra de teatro, lo estás invitando, lo acerca a lo que es un teatro, porque posiblemente muchos de ellos nunca han visto un teatro. Un método bien novedoso de trabajo para ellos. No. Pero yo creo que va más en la motivación de nosotros hacia ellos y cómo ellos nos responden a nosotros de la misma manera. Pero es como el pretexto para poder trabajar trabajar los contenidos del lenguaje y comunicación. Yo he aprendido a planificar mis clases, a estar en una sala de clase, a pararme frente a los estudiantes, porque es bastante difícil, no sabéis cómo te reciben. He aprendido a creer más lo que estoy haciendo, a ver desde el aula, como practicante, no como profesora ni estudiante que ya lo pasé, de qué manera podemos mejorar el método de enseñanza que hay en Chile. Yo no he aprendido nada, no sé. De partida uno aprende mucho, ya es la relación que tiene con los chiquillos. Son nuestras primeras prácticas, entonces en realidad estamos reconociendo de nuevo el mundo del colegio. Nosotros veníamos ya a una lógica de ser alumnos, entonces instalarte aquí como profesor es algo para mí absolutamente novedoso. Y hasta ahora me ha gustado, me sigue gustando. Yo creo que sí, es mi vocación, al final voy a terminar siendo profe de aquí a los 60 años, pero feliz, yo creo. Parece que están todos. Sí. Mira, me levanto a las 4:30 de la mañana para poder hacer el pan. Panadero sin dinero, ¿a dónde vas? Voy a la panadería porque tengo que amasar un pan. ¡Guatón! ¡Vamos a empezar! ¡Guatón! ¡Oye, Guatón! ¡Oye, que estoy durmiendo! ¡Déjame dormir! ¡Guatón! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! Ahí está. Panadería. Ah, bien. A ver. Sí. Panadería. ¡Oye, Guatón! Pásame el canasto. Eso. Me levanto a las 4:30 de la mañana para poder... Ah, ahí sí, bien. Oye,
Me falta. ¡El pan! Pásame el pan. El pan. ¡Qué fresquito! ¿Sienten el olor a pan? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Sí, bien. A ver, ¿me ayudan a contar hasta tres? Sí. ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Oh! Ay, ay, ay. Oh, ¡está pesado este! ¿A dónde vas, panadero? ¿A dónde vas? A trabajar. A hacer el pan, ¿cierto? Sí, sí, a hacer el pan. ¿Y para quién es el pan? ¡Para los niños! El pan es para los niños, claro. ¿Los niños? ¿Acaso tú no sabes que desde hoy en adelante todo el pan que tú hagas será para mí y solo para mí? Y si no me obedeces, te hago desaparecer. ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué pasó? El Pablo, ¿qué Pablo? El diablo. No. El diablo no existe, ya se fue, no va a volver más. No. ¿Cómo se les ocurre? No se les ocurre. Me levanto a las 4:30 de la mañana. Ahora sí, oye, guatón, grita el diablo. ¿Qué diablos? No deje entrar al diablo, ponle llave a la puerta. Oh, sí, oye, ya le voy a poner candado. Ahora sí no te vas a escapar. Ay, no. Oh, sí, vas a ver. Ay, no, oh, no. No te vas a escapar. Ay, suelta, te voy a morder la mano. Ay, voy a ir a buscar mi cola roja. ¿Qué? ¡El diablo! ¡El diablo! Ahora sí vas a ver, no te vas a escapar. ¡Ay, no, por favor! ¡El diablito! ¡Oh, sí! ¡Guatón! ¡Oh, ya! ¡Vaya mal guatón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no, por favor! ¡Oh, oh! ¡Vas a ver! ¡Oh, te voy a... ¡Oh, ay, ay! No. ¡Sa! ¡Y no vuelvas nunca más! ¡Oh! Ahora sí. ¿Sienten el olor a pan? ¡No! ¿Cómo que no? Ahora sí. Todo el pan es para mí. Oh. ¡Que se vaya el diablo! ¿Qué? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¿Quién? ¡Ántate! ¿A dónde? ¡A dónde! ¿Qué? ¡Ántate! ¡No! ¡En guardia! ¡En guardia! ¡Oh! ¡Ring! ¡Ríndete! ¡Ay, no! ¡Por favor, señor panadero, perdóname la vida! ¿Le perdonamos la vida? Sí, por favor, te lo juro por Dios. ¡Nunca más voy a ser malo! A ver. Ponte de pie. ¿Que me ponga de pie? Sí, ponte de pie. Y ahora, date vuelta. ¿Ah, sí? Sí. Abre los brazos. Ahí, camina, derechito. ¿Y ahora qué? ¡Y ahora salta!
Y no vuelvas. No vuelvas nunca más. Oh, ahora sí que se fue. Y no va a volver nunca más. ¿Y ustedes? ¿Qué puedo hacer con esta espada? Guardarla. ¿Guardarla? Para defenderme del diablo, claro. ¡Ah! Para pinchar el pan. Mira, claro. ¡Guatón! Mira, toma. Esta espada así para que saquen los panes del horno. Toma. ¡Guatón! Ven, ayúdame. ¡Ay, no! Si estoy ocupado, ¿por qué no le decía al diablo que te ayude? ¡Ah! Por favor, ayúdame a levantar esto. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi cabeza! A ver, ¿me ayudan a contar hasta tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Fin! La del gato, la de la vaca,
En la discusión siempre aparece como, como que este tipo de actividades fueran desechables, ¿ya? Fueran solamente de recreación. Y se entiende que lo escrito en un programa de estudio tiene la, es tan mágico que basta con que cualquier persona lo aplique y los niños van a aprender mágicamente del programa de estudio, ¿ya? A sus esquemas mentales, a sus esquemas de aprendizaje. Eso no es así, digamos, tiene que haber un cierto contexto, tiene que haber algunos elementos contextualizados, por ejemplo. A mí me encantó lo que conseguimos, más allá de una obra de títeres, se está construyendo un lenguaje y una nueva forma de educar, a mi punto de vista. Es rico porque no es un aprendizaje, un conocimiento muerto, es vivo. O sea, ellos están en contacto con eso, están dialogando, están peleando, se enojaban. Es una relación con el conocimiento distinta, no una relación así como como un objeto, sino una relación desde sujeto a sujeto. Vi mucha felicidad en los niños, en mí también, o sea, también como que volví a mi infancia, lo viví de otra forma junto con los niños y niñas. Y sentí que aprendieron muchas cosas, yo aprendí de ellos. Por ejemplo, con el teatro de títeres, ellos se encontraban enfrente de un escenario y hablaban con los monos y les criticaban. Acá también con nosotros vamos hablando, una relación distinta, casi igual. Incluso porque somos igual en realidad, porque terminamos siendo iguales. Sí. ¿No? Estamos en las mismas condiciones, queremos aprender. Nosotros estamos aprendiendo quizás para enseñar y ellos están aprendiendo para vivir. Tienen una construcción cultural que les permite sobreponerse a ciertos moldes, ¿ya? De restricciones, porque ellos viven al margen. Entonces tienen que tener ciertos mecanismos para poder sobrevivir, a pesar de que viven en la estrechez, con un montón de problemas. Sin embargo, ellos se aman, ellos son felices, ellos, lo demás está en uno, digamos, el drama sobre ellos es la mirada que uno tiene, ¿ya? Desde la escuela, ¿ya? Porque no obedecen al molde de la escuela, pero sin embargo tienen una vida muy rica, que lamentablemente permanece al margen, desconocida incluso.